Están moralmente derrotados porque no han tenido oportunidad de establecer un paralelo. No, presidente, se equivoca. La derrota moral y política está en su cancha, en su gobierno. ¿Quiere pruebas? Van a ser honestos los presidentes municipales. ¿Y eso y va todo a ser a los, a la gente que se roba la todo, gasolina? Porque no van a tener necesidad el de ¿El ¿2 robarme. de diciembre del 2018? Ah, ah, pero claro que sí, desde el inicio. Mira, a nueve meses su gobierno es el más violento de la historia. En nueve meses, su gobierno es el que ha arrojado más feminicidios. En nueve meses, su gobierno es el que más desempleos ha creado. ¿Cómo responder ante el desafío de generar más empleos permanentes si el crecimiento económico es negativo en menos 0.1%? Y su gobierno es el que más mentiras ha dicho en la historia de los presidentes. El gobierno actual. Ha eliminado los privilegios y prebendas de que disfrutaban los funcionarios de alto nivel. No, presidente. Esa es otra de sus mentiras. Usted vive en un palacio, en Palacio Nacional, y su familia se da vida de reyes. ¿De qué lado está entonces la derrota moral y política, presidente?